Esa pequeña galería introductoria del video fue una serie de fotos que tomé a estos auriculares. Oh, Dios, es un deleite visual el poder observarlos. Y como el comportamiento de la cámara de fotos es mucho mejor que la del video, por ello decidí lucirlos de esa manera, ya que al igual que los Rouge o los Rouge, no le hace justicia la calidad de grabación, y creo que en el video del unboxing sí me quedé muy corto al mostrar su diseño por las pésimas condiciones de luz que habían en esa tarde. Por otro lado, si creen que en ese video hubo mucha palabrería, lo siento, este también lo tendrá, y vaya que lo tendrá. Pero descuiden, en la descripción del video colocaré los tiempos de cada cosa que hablaremos, si quieren ir de inmediato a las características sonoras, dejaré el minuto para ello. Lo que muchos nos podíamos preguntar, y digo prego, podíamos, porque yo también lo hacía antes de recibirlos, es, ¿se escucharán tan bien como se ven? Pues sí, tienen un fascinante sonido y es precisamente de lo que hablaremos el día de hoy. Créame que, de igual manera, desde la primera escucha se percibe la diferencia en comparación con otros auriculares, pero de eso ya hablaremos más adelante, ya que hay puntos bastante peculiares. La presentación de inicio a fin es espectacular, como lo pudimos ver en el unboxing, video en el cual cometí un error al mencionar que las puntas blancas eran las tipo E o Edge de Final Audio. No, son estas oscuras que tenemos por acá. Aún así, las puntas que trae Kinera o que da Kinera en estos Freya, pues son bastante cómodas y de una calidad muy buena, además que creo que contrastan bien con el diseño del auricular, al menos la tonalidad oscura. Sobre las puntas tipo E, nos ofrecen 5 pares, muy pequeño, pequeño, mediano, grande y extra grande. Así que tenemos un repertorio completo para todos los tamaños del conducto auditivo. No solo se diferencian en comodidad y confort al resto de puntas que se encuentran en el mercado, sino que también el eje de estos llegan a tener pequeños surcos, a ver si distinguimos un poco mejor. Entonces, pues eso ayuda también a mejorar el sonido. Y de igual manera, la forma achatada de estos tips ayudan a que el momento de introducirlos en el canal auditivo, que no se ejerza mucha presión. Esto podría ser de mucha ayuda para algunos, ya que con auriculares grandes o de boquilla prolongada, pues evita esa sensación molesta de presión considerable en el tímpano. Esa no es la única ventaja que menciona Final Audio con estos tips, ya que también refiere mejorar el tono de las frecuencias bajas, aumentan el aislamiento de ruido externo y amortigua levemente los picos de las frecuencias altas, que a mi consideración no son necesarios en estos auriculares. Pero si queremos un sonido un poquito más decantado a lo cálido, creo que está bien. Quienes tengan los legendarios Final Audio E3000, que también tienen esta clase de puntas, sabrán que ayudan a mejorar considerablemente la ergonomía. En mi caso, no presenté problemas de ajuste e incomodidad con las puntas blancas o negras, creo que aquí en ese punto no tuve diferencia. Estas últimas sí se perciben más cómodas y los cambios sonoros son muy sutiles, pero realmente muy muy sutiles, aunque ambas son notablemente cómodas. Y además, creo que sí es algo a considerar por los puntos que veremos más adelante sobre la cuestión de la ergonomía general del audífono. Entonces sí tenemos que observar bien ese punto. Sobre el resto de accesorios, pues bueno, tenemos a los dongles. Sí pudimos probar el conector Lightning, hace bastante bien su trabajo, y también pudimos corroborar el funcionamiento del conector o el dongle de USB tipo C. De igual manera, hacen un buen trabajo. Sí, tal vez no es algo que destaque o que sea excelente, y yo no soy tanto de dongles, pero creo que hacen muy bien su trabajo, o al menos lo hacen decentemente bien, a diferencia de un conector normal. Ahora, el aspecto de los auriculares es algo que destaca y destaca por mucho por cuenta propia. Una belleza por donde los veas y sobre todo una calidad de construcción asombrosa. Entonces, créanme que se sienten muy bien a la mano, se sienten sólidos. Y bueno, sobre todo dentro de este punto creo que está bastante bien. Similar a lo que vimos en los Rouge o en los Rouge, son auriculares pintados a mano. Cada uno va a tener un diseño diferente, aunque creo que aquí sí tenemos un estándar un poco más preestablecido a diferencia de esos Shure. En este caso es el auricular de tonalidad negro, el otro diseño es en tonalidades claras donde predomina el rosa, que de igual manera es precioso, igual de precioso que este.
Esas representaciones es lo que el artista de Quinera se refería, lo que leímos en el unboxing, y sobre esto mismo, Quinera también ofrece una introducción que tiene un contexto bastante interesante. Por un lado, habla de la dualidad de Freya como deidad de la mitología nórdica, asociada con la feminidad, fertilidad, belleza, elegancia, y también asociada con la guerra estratégica y riqueza. Si bien Odín recibía a los muertos en batalla en su salón, el Valhalla, para poder disfrutar de la gloria de una muerte heroica, una mitad de esos guerreros eran recibidos en el Folkvanger, el salón de Freya. Ella misma lideraba las regiones de Valquirias para juntar, para que de esta manera juntaran y encaminaran a los guerreros caídos y llevarlos al goce máximo como recompensa por su valor y esfuerzo. El resto del contexto histórico también es bastante interesante y este describe la búsqueda de la diosa nórdica Freya por su amado Odín, el día en el que desapareció en una de sus incursiones como normalmente acostumbraba, yendo por los nueve reinos del Yggdrasil, el árbol de la vida, en su búsqueda. Extrañando su ausencia, ella lloró lágrimas de oro, las cuales se convirtieron en piedras preciosas, las lágrimas de Freya. Estas las podemos notar en los bordes del frontal del auricular. Hay algunos diseños que tal vez no tienen tan pronunciadas estas hojuelas doradas, y no solo es casualidad o capricho que se hayan añadido estos tintes áureos o dorados, ya que incluso se puede notar que muy probablemente la artista de Quinera se inspiró en la pintura Freya's Tears, o Lágrimas de Freya, o Lágrimas de Oro, de la artista francesa Anne-Marie Silverman. Y si queremos otro dato curioso, por el estilo de la pintura, dicha obra es erróneamente considerada como de la autoría de Gustav Klimt, autor de muchas pinturas reconocidas, y creo que la que más destaca es la pintura de El Beso, porque tiene esta particularidad, forma o estilo. Ahora, Freya disponía de muchos lujos y joyas, incluyendo el Brisingamen, un collar que representaba el paso del día en la noche. Muy probablemente en estos auriculares su representación es con este pequeño anillo dorado que divide el borde del tinte azulado con el tinte oscuro, haciendo una separación del cielo diurno con el nocturno. En este mismo tinte azul se distinguen siluetas doradas envueltas en una especie de nube blanquecina y que a contraluz es donde surge la magia, como podemos notarlo en esta manera. Surgen algunos pequeños brillos y resaltan como si fueran estrellas en un cielo que está a punto de anochecer. Y sobre todo, llegamos a distinguir también líneas púrpuras que atraviesan todo ese cielo. Tal vez no se distingue muy bien a la cámara, pero créanme que en una fuente de luz externa lucen impresionante, lucen bastante bien. Y vaya, vemos que esta charla se convirtió no solo en la opinión de un audífono, sino en una breve reseña de la mitología nórdica y de paso del arte francés. ¿Le estamos dando mucha importancia al diseño del auricular? Bueno, tal vez son detalles inverosímiles para muchos, pero como mencioné, si hubo amor y dedicación en algo, creo que es muy bueno reconocerlo, porque se nota que no solo fue, pues le puse un color bonito o le puse este color porque se ve bonito y ya. No, realmente existió un trasfondo sobre esto, un trasfondo real. Esos detalles en lo personal me encantan en cualquier ámbito, y sobre un auricular con un bello diseño que asemeja a una pintura de museo, pues hay que resaltar el contexto, el cual también resulta bastante interesante. No enfatizo esto porque sea lo único que en lo que este audífono llegue a sobresalir, porque de su atracción principal, el sonido, también hay mucho, mucho que decir. Y créanme que si no sonara bien, no me preocuparía por darle importancia a esto. Sobre la fisionomía, ya como tal distinguimos que son auriculares grandes, considerablemente grandes y robustos. Tenemos aquí a los Rouge para hacer una pequeña comparación. La parte frontal es triangular. Muy bien, ahí se ve bien. La parte frontal es triangular, entonces es de un tamaño considerable, lo que los hace ver aún más grandes. Pero realmente no interfiere con la comodidad como podemos verlo dentro de la parte interna. Entonces eso sobresale, pero no va dentro del oído. Lo que va dentro del oído es justamente este borde que tenemos aquí. Ahora, dentro de lo que es el borde inferior, pues también notamos que existe una extensión considerable o bastante robusta en este punto. Entonces sí es
un audífono considerablemente grande. Y si los ponemos en este nivel, podemos distinguir prácticamente también que dentro de lo alto es de un tamaño todavía mayor, es de una altura mayor. Desde aquí ya distinguimos que su conexión es de dos pines de 0.78 milímetros. La boquilla es considerablemente extensa, también como lo podemos observar, e incluso vamos a hacer nuevamente otra comparación con los Woosh. Entonces, si es una boquilla extensa, si es una boquilla larga y con una forma un tanto excéntrica en ese punto, entonces sí también hay que considerar este punto. Se van a notar, al menos si se alcanza a distinguir, si se distingue muy bien, tres orificios de distinta forma, muy probablemente por ser la parte distal de los canales acústicos que van desde los drivers hasta la boquilla. Esta no tiene un borde como otros auriculares, y tal vez parecerá que eso implicaría que los tips se soltarían inmediatamente, pero no, realmente una vez colocados se ajustan perfectamente al cuerpo del auricular. Entonces, como podemos ver acá, al momento de introducirlo, y si queremos sacarlo por alguna razón, o que pensemos que estén dentro del oído y así se van a salir por alguna fuerza que apliquemos al momento de sacarlos, no se va a salir. Entonces esa también es una gran ventaja que tal vez no se podría distinguir. En la parte superior casi no se distingue, pero tenemos una ventosa o una pequeña apertura para ayudar a liberar la presión del aire, pero sí, por el color casi no se distingue muy bien. El cable, si bien es delgado, es de doble cadena, como podemos notar aquí, se distingue resistente. La cámara casi no capta el detalle, pero son microfilamentos de cobre unidos entre sí. Tal parece que pudieran ser de la empresa Daikoku, pero no podría asegurarlo como tal. La memoria de la parte proximal es flexible, el recubrimiento también ayuda a que no se confiera microfonía, entonces aquí tampoco vamos a tener algún problema sobre esto. El slider hace un pésimo trabajo, como podemos ver acá, inmediatamente se sube y se baja ante cualquier cambio de movimiento que nosotros hacemos, así que no va a sostenerse en el lugar donde lo coloquemos. Y lo más importante, dentro de los términos funcionales, este cable hace un excelente trabajo, así que en ese sentido no es necesario cambiarlo, salvo que querramos conseguir otro un poco más resistente, pero ese está bien. No existirá diferencia a menos que lo lleguemos a comparar con un cable balanceado, entonces funcionalmente el cable es adecuado. El adaptador de 6.35 mm se ajusta de esa manera, de una manera bastante buena. Entonces, como le hacemos al momento de introducir, escuchamos un pequeño clip y listo, ya está. Es curioso ver esta clase de adaptadores en in-ears, pero sí, un equipo de características ya profesionales, como por ejemplo un Fio K5 Pro, le da mucha más solvencia. Si queremos utilizar este adaptador con otro auricular, no hay problema, también va a ajustar correcto al momento de hacer el clic. Y bueno, como ya lo mencionamos, el trabajo de los dongles también es adecuado. La ergonomía es una situación bastante curiosa. Son muy ligeros, eso sí, a pesar de percibirse sólidos. Pero menciono que es particular porque, a pesar de que son audífonos robustos, como podemos notar en todas sus dimensiones, en mi caso y de otras personas que lo pudieron probar, pues resultaron muy cómodos, incluso más que otros audífonos como los Legacy 3. Y las pruebas se realizaron a la par en el momento en el que noté esto porque me pareció muy curioso, pero así pasa. Los llegué a tener en largas escuchas, jamás me generó incomodidad, y eso me extrañó mucho porque, claro, dieron un punto más para quedar encantado con esos auriculares, y por otro lado, la robustez también le ayuda a tener un aislamiento pasivo de sonido exterior excelente, lo cual también me deja con una buena sensación, pero sí es importante puntualizar algo, al menos yo sí considero muy importante. Puede que yo haya tenido suerte con la forma del audífono, que ésta sea equidistante con la de mi pabellón auricular, pero no puedo asegurar que sea así con la fisionomía de los demás. Con estos audífonos de formas irregulares es como apostar prácticamente en la ruleta. Puede que te queden excelente y que experimentes un confort inigualable o que sean un martirio, así que considera esto al momento de comprarlos porque sí son considerablemente robustos. Sobre las especificaciones técnicas, contamos con una impedancia de 22 ohms, una sensibilidad de 110 decibeles, una respuesta de frecuencia que va desde 20 a 20.000 Hz, cuenta con una configuración híbrida de 4 drivers en total,
Uno de ellos de tipo dinámico de 7 milímetros de diámetro, creado por la propia Kinera. Dos drivers de armadura balanceada de la marca Knowles, encargadas tanto del rango medio, y otro driver de armadura balanceada, también fabricado por Kinera, encargado de las frecuencias altas. En apariencia no son difíciles de mover y de hecho en celulares se va a comportar muy bien, pero créanme, si se utilizan con un reproductor dedicado, vaya, vaya que van a notar su potencial. Ahora sí, el plato fuerte, su sonido. Podría clasificar su firma como una U un tanto extraña o como una V madura, por aspectos que veremos al hablar sobre los elementos de toda la respuesta de frecuencia. Tienen un perfil musical más orientado en el sentido cálido, sonido muy bien detallado, refinado, limpio, un soundstage amplio y espacioso. En lo particular, comienzo a adorar esta clase de in-ears que ofrecen una sensación de inmersión porque dan una excelente experiencia que, si bien no se comparará a un over-ear, pues se distingue que ya está pisando terrenos por encima de otros auriculares. La imagen es correcta, posiciona adecuadamente los elementos musicales y vocales, la separación instrumental es precisa, aunque creo que en algunos subgéneros de metal no resulta tan bueno y resulta un tanto irónico por un aspecto que vamos a ver más adelante. Sobre todo porque esta clase de géneros a veces congestiona demasiado el sonido y aquí sí no tendremos un buen resultado. Las gráficas que existen de Freya sobre su respuesta de frecuencia son pocas, e incluso una de ellas, de Trinacle, muestra algunas particularidades que no se representan en la realidad. Esta gráfica incluso ya no se encuentra en el sitio y desconozco su motivo. Muy probablemente esa sea la razón. Al observarla, pensaremos que tal vez no juega mucho con los subgraves, pero no, sí lo hace, aunque de manera precisa, ya que estos van a mostrarse ligeramente rápidos. Los pizzicatos, ahora sé cómo se dice, los pizzicatos en contrabajos deleitan en escucha. Es decir, un pizzicato es ese jugueteo pausado en las cuerdas de este instrumento. Las distorsiones de los sintetizadores tienen un impacto lo suficientemente bueno como para satisfacer un basshead, por ejemplo, pero controlado para agradar a alguien que no gusta tanto de un subbajo extenso. Sobre las frecuencias bajas y acorde a su driver dinámico que mencioné que era de 7 mm, podría aparentar que no tenemos una buena presencia de graves o al menos una tan notoria, pero sí hay una muy buena participación de estas frecuencias. No son prominentes, pero a diferencia por ejemplo de los Whoosh, sí se nota un poco más, es una especie de coqueteo con esas frecuencias, uno tal vez no descarado, sino sutil, que hace que esa suavidad te encante, pero sin la necesidad de ser tan exuberante. Tiene un impacto o una pegada suave que será muy agradable. Al igual que lo anterior, no llega a un punto basshead, pero considero que para aquellos que sí gusten de un sonido así, van a estar completamente satisfechos con ello. Por lo tanto, los contrabajos, bajos, bombos, trombones, saxofones tenores por ejemplo, sonidos graves de sintetizadores, se van a escuchar con una potencia y energía suficiente, pero bien controlada. En el otro extremo, los agudos son limpios, detallados, no existen picos que pudieran representar molestias o fatiga, las notas altas de los pianos, los saxofones sopranos son excelentes en el punto en el que no hay un descontrol o un sonido astringente o molesto. Su presencia en mi consideración es la correcta y los puntos altos de las voces femeninas son muy buenas, entonces también está muy bien aquí. Si queremos un agudo dulce, lo vamos a tener. Si ya queremos un comportamiento enérgico sin llegar a un punto de un énfasis, incluso en algunas ocasiones pudiera resultar desagradable, también lo vamos a obtener. Una representación clásica de esto que estoy comentando es con las sordinas, las trompetas con sordinas, las cuales también van a tener una agradable demostración. Ahora, el punto fuerte y por excelencia de estos audífonos se encuentra en el rango medio. Y la mejor manera de demostrarse es en el apartado vocal. Son los mejores vocales que he escuchado en in-ears. Los medios se encuentran adelantados. Esto tal vez podría significar un punto un tanto negativo, pero créanme que no es así. Y yo sé que en muchas obras, por obviedad, las voces se van a colocar en un punto estratégico para que destaquen en la canción, pero no solamente se trata de eso. Tienen protagonismo por el equilibrio que tienen en cuanto al realce y sobre todo el nivel de detalle que llegan a expresar. La corpulencia es sólida y se encuentran matices bastante interesantes. Aquí sí tenemos una exuberancia atractiva que no solamente va con un coqueteo casual,
sino que sabes perfectamente que lo que vas a estar escuchando va a tener esa energía que hará una sinergia perfecta para las mejores voces. Las voces masculinas son las que van a destacar mejor en este punto, pero no quiere decir que las femeninas no tengan una buena presencia. Si hablamos de aspectos generales en vocales, tenemos un detalle excelente, tanto así que cuando el artista entrega cambios increciendo o decreciendo en su voz, se distingue ese matiz en la transición que realiza gradualmente. Lo mismo ocurre al realizar el esmorzando, o dicho de otro modo, esa extinción paulatina de la voz. José José, por ejemplo, un artista mexicano que muchos conocen, acostumbraba a hacer esa clase de cambios, con un asombroso control, por cierto, y maldición. La canción de El Triste en su punto climático es una experiencia, una gran experiencia escucharlo con estos audífonos. Lo mismo ocurre con la canción de Getsemaní de Camilo Sesto, tanto así que incluso pienso dedicar un video especialmente para ello en la sección que creé de charlas audiofilomelómanas, porque es impresionante lo que llega a ser este hombre. La desesperación que representa el artista en el punto máximo de la canción se percibe con claridad, ya que se mete tanto en el papel que se distingue el buen desempeño que este señor tenía con su voz. Incluso, sobre este punto, se escucha lo mucho que le costó interpretarla por esos errores sutiles y además porque, vaya, en otras canciones no llega a ser un trabajo vocal tan extenuante como este. Y además le entrega ese sentimiento digno de la canción de la obra en la cual está basada. Es impresionante, este hombre tiene una voz realmente increíble. La voz de Manuel Quijano, por ejemplo, de Café Quijano, es también de mencionarse en esta charla y sería un insulto si no lo hiciera. Notamos una voz grave tan bien controlada que te preguntas, ¿cómo rayos puede hacer eso? Es muy diferente tener una voz grave, por ejemplo, a tener un buen control de la voz grave que llegues a tener. Porque hay algunas personas en donde llegando a un punto muy bajo, se llega a percibir como un ahogamiento de la voz al momento de tratar de hacer un sonido un poco más grave en la voz. Entonces, su voz grave es un goce. Entonces vamos a tener una excelente comparación sobre este punto. Sobre las voces femeninas, por ejemplo, Alice Clark, Mercedes Sosa, Charlotte Day Wilson, de ella ya habíamos hablado en este canal, Rosario Flores, Soledad Pastorutti, entre muchas otras artistas van a destacar muy bien, aunque si conocen a estas artistas ya sabrán que por tener voces femeninas de registro grave van a destacar. No quiere decir que las voces femeninas de un registro agudo no lo hagan, pero creo que aquí sí va más en este otro punto. Y por último, en el apartado vocal, quiero resaltar un punto muy peculiar y es sobre las voces guturales en el metal y sus subgéneros. Esa fuerza de esas voces se van a escuchar con imponencia, dignas obviamente de este género. En subgéneros como el metal sinfónico o folk metal, en donde se acostumbra a hacer cambios de voz gutural, por ejemplo con voz de soprano o con otro cambio de voz, pues es una deliciosa combinación. Y sobre todo porque los arreglos musicales actúan con armonía. En cambio, en otros géneros de metal, puede que incluso tengamos un resultado pues desastroso completamente. Como lo mencionamos, el género no se ayuda mucho y a veces es tanta la distorsión que llega a congestionarse el sonido y aquí sí no vamos a tener un buen control sobre esto. Pero eso sí, si hay una buena grabación y masterización, se va a controlar decentemente la congestión de los instrumentos que este mismo género llega a tener. Hasta este punto, algunos se van a preguntar, ¿entonces esos audífonos son solamente para canciones con vocales? No, el rango medio también se ve beneficiado tratándose de instrumentos. Los detalles de los instrumentos de cuerda son los mejores y las guitarras acústicas hacen una formidable participación en este segmento de la respuesta de frecuencia. Los instrumentos de viento que actuarán también en ese apartado se perciben con gran solidez y textura. También ese pequeño soplido que a veces se percibe en los saxofones, tanto tenores o sopranos, se llega a percibir muy bien. Géneros recomendados. Soul. No era obvio. Por supuesto que el soul es uno de los géneros muy bien recomendados para esta clase de audífonos por esas voces que llegan a tener los máximos representantes de este género. De igual manera lo va a hacer el blues, rock, baladas, rancheras. Eso ya no fue tan obvio, ¿verdad? ¿Cuándo verías un canal chino de audio
hablar de canciones rancheras con unos audífonos de estas características. En ningún momento lo podrías ver, pero créame que sí, esa voz tan fuerte con sentimiento que llega a tener esta clase de géneros, y sobre todo una buena masterización con toda la instrumentalización que realizan algunas canciones rancheras. Wow, aunque no te guste ese género, si lo escuchas aquí vas a quedar boquiabierto prácticamente. Otro género, metal, especialmente los subgéneros que mencioné, porque los demás podría resultar un desastre. Y vaya, no vamos a encasillar tanto esto, ¿no? Todo género o canción que entregue una voz energética o con técnicas de vocalización bien implementadas es una exquisitez. Esto no involucra que una voz relajada no sea buena de escuchar, porque también ocurre. Los soundtracks épicos también se escuchan extraordinarios, especialmente por el soundstage amplio y espacioso que tienen. Es decir, cuentan con un sonido holográfico que va a ayudar a que distingamos algunas capas, y sobre un soundtrack de estas características es una maravilla. En otro punto, yo sé que no siempre son agradables las comparaciones, pero a veces nos gana la curiosidad en saber qué tan bueno o qué tan mala es la nueva adquisición si lo confrontamos con otros. En aspectos generales, por ejemplo, los Rush destacan ligeramente en soundstage, sensación inmersiva, limpieza y detalle. Pero insisto, es ligero, la brecha es mínima. Yendo a cuestiones más específicas, ¿recuerdan que el apartado más destacable de los Rush era de igual manera los medios? Pues en los Freya ganan con creces en este punto. Sin embargo, creo que se adaptan mucho mejor a un vocal masculino. En cambio, los Shossi lo hacen un tanto más agradable con las voces femeninas. Por otro lado, en los Freya tenemos un sonido más orientado a lo cálido. En cambio, los Bush se perciben menos cálidos. No quiere decir que no sea un sonido cálido, lo sigue siendo, pero sí estamos alejándonos un poquito más dentro de ese sentido. Los Rush tienen unos agudos un poco más brillantes, una pegada que tal vez se va a distinguir un poco más suave, pero por el aspecto calidez que llegan a tener los Freya, por eso se distinguen así. Al menos en ese sentido de la pegada o el slam, creo que son iguales, aunque la diferencia se puede percibir por el aspecto cálido que los Freya pudieran llegar a tener. Para aquellos que sienten o que tal vez sienten que los Shossi les falta un poco de energía, pero no quieren perder un buen rendimiento en el apartado medio, los Freya son una excelente opción. En cambio, si buscas una escucha más relajada, pero conservando ese buen nivel de detalle, los Shossi podrían gustarte más, y sobre todo porque son más equilibrados, y se percibe un equilibrio un poco mayor en este punto. Entonces, como podrán ver, hay puntos en los que destacan más que los otros, uno más que los otros, y viceversa. En lo personal, no podría poner un favorito entre estos dos. Ambos me gustaron con la misma intensidad, tanto por sus similitudes como por sus diferencias, en la que destacan asombrosamente bien e incluso podría ponerlos en el mismo nivel. Personalmente los pongo en uno de mis top 3, pero creo que es bueno poner en la balanza otros aspectos, como accesorios, experiencia audible, el perfil que queremos, experiencia de apertura, diseño, costo. Y este último es en lo que a mí en lo personal me haría decantar más por los Shossi, ya que tienen una calidad de sonido ligeramente superior al de los Freya, a excepción en los medios, como ya lo mencioné, pero a un costo menor. Entiendo que en accesorios se quedan muy muy cortos, pero si esto no te interesa tanto y solo te importa el sonido, creo que tienes una excelente opción precisamente con los Shossi. Hablando del costo, los Kinera Freya se encuentran en $250 en la página de Linsoul, es decir, unos 5.500, 5.600 pesos mexicanos aproximadamente. Es una inversión grande, pero creo que sí vale la pena si te gusta un diseño tan bonito, tan espectacular como este, completamente inigualable, pero más si quieres una experiencia vocal de igual manera inigualable, energética, texturizada, un sonido con un detalle maravilloso, una sensación inmersiva al escuchar tu música, que tal vez no llegarán al carácter prístino de los FH7, pero sí se nota que ya son auriculares por encima de otros. Si bien su representación es un tanto femenina, creo que es lo de menos cuando algo está bien bien hecho, y creo que si decides comprarlos, los vas a adorar. Aunque, en este punto es de suma importancia señalar algo para considerar, de suma importancia.
Han existido pocas reviews de este producto, tanto reviews escritas como por YouTube. En la mayoría del total de ellas refieren a estar encantados con los Freya por la experiencia que ofrece, pero otros describen un sonido bastante malo, especialmente tratándose de los agudos, refiriéndolos prácticamente como muy incisivos, con picos molestos. Incluso uno de ellos describió como si fueran agujas que entraran y salieran del oído. Incluso una vez que pedí a los Freya temía que algo así pasara, pero no, afortunadamente no fue el caso, como pudieron haber escuchado en esta charla. Yo comprendo que jamás van a existir opiniones o revisiones idénticas al tratarse de un producto, mucho menos tratándose de audio. Es una cuestión sumamente subjetiva. Pero esos comentarios hacen parecer como si estuvieran revisando un audífono completamente distinto a otro, incluso al que yo podía estar escuchando. Quien pudo ver mi video de los audios en este 800 sabrán que yo no decanto por un agudo tan pronunciado, o al menos, sí, un sonido tan pronunciado en estas frecuencias. Aunque en esos T800, a pesar de esto, sí me gustaron por lo bien que están bien hechos. Y precisamente en los Freya no encuentro ese problema. En los Freya no encuentro un agudo prominente o molesto. Esto llama mucho la atención. E incluso un canal ha referido esta misma situación al haber hecho un post en Headfy donde encontró a otro usuario que mencionaba este punto sobre los agudos. Por su parte, el dueño del canal, del primero que menciono, no presentó problemas con el auricular. Es más, lo disfrutó bastante, pero advirtió que si otro usuario en Headfy tuvo ese percance, hay que tomar la precaución necesaria. Me lleva a pensar que muy probablemente se trata de un problema de control de calidad que provoca que algunas unidades tengan estos problemas. Pregunté a otros usuarios de otros foros con respecto a su experiencia con los Freya, muy pocos por cierto, porque solo un número limitado de usuarios los tenemos. Ellos no me han comentado problema alguno en relación al sonido, especialmente los agudos, sino que expresan tener un sonido pleno, suave y agradable, muy por encima de otros auriculares que han probado con anterioridad, incluso de mayor costo. Mi consejo es tomar con cautela esto, y antes de comprarlos, esperar a que exista alguna otra revisión de los Freya, y ojalá que sea de habla hispana, porque desconozco si este es un problema grande o si solamente se trata de casos aislados. Si es que ya los ordenaste, no te preocupes. Si es que no existe forma de cómo cancelar la venta, no te preocupes. Pero sí sugiero encarecidamente que en la caja de comentarios de este video comentes tu experiencia, para que de igual manera los otros usuarios estén al tanto de ello y demás. Somos un canal en crecimiento, tal vez no tendremos tanta afluencia como muchos otros, pero por más hype que exista, por más que me hayan encantado estos audífonos, no puedo pasar por alto esta situación. Si señalo ostentosamente sus puntos buenos, creo que también es justo que señale algunos focos rojos que pudieran existir. Así que gracias por ver este video, aprecio muchos comentarios. Yo estoy encantado con los audífonos, pero sí hay que tomar a consideración esta advertencia que estoy lanzando. Insisto, no sé si el problema sea muy grande, tal vez no, tal vez sí, pero de igual manera, es un pequeño foco rojo que creo yo sí es importante mencionar. Y pues vamos a ver qué más sorpresas nos llega a deparar este vasto, pero vasto mundo de particularidades.